cefalosporinas. Entonces, en las cefalosporinas, como habíamos visto, es, ¿qué son? Son bactericidas. Mecanismo de acción, igual, inhibición de la formación de la pared celular. Al final, inhibe la transpeptidación en el proceso final de formación de los peptidoglicanos, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos dicho, cefalosporinas que naturales vienen en unas cepas también de bacterias que se producen, y la resistencia que habíamos hablado igual de beta-lactamasa clásica en estos medicamentos. Entonces, las cefalosporinas tienen también reacciones hipersensibilidad importantes, y la reacción cruzada con penicilinas es 5 a 10%. No contraindica su uso. No contraindica su uso. Si yo soy alérgico a la penicilina, puedo usar cefalosporinas. Incluso sin prueba cutánea. Claro, lo ideal sería una prueba cutánea, pero incluso sin prueba cutánea yo me arriesgo y le doy su cefalosporina. ¿Ok? No hay ningún problema. En todos los años que yo vengo utilizando antibióticos, trabajando en la unidad de farmacología clínica y en el hospital, dos veces he visto reacción cruzada. Y mira la cantidad que usamos diario de antibióticos. O sea, no es tan común en realidad. Quizás observamos mal también, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos un mal sistema de farmacovigilancia, pero en realidad lo que dice la literatura es 5 a 10%. ¿Ok? 5 a 10%. Las cefalosporinas, algunas de ellas también producen necrosis tubular aguda, como es básicamente la cefalotina, aunque la cefalotina pasó a la historia. ¿Ok? Ya no, cefalotina era la cefalosporina primera más usada en los años 70-80, que fue retirado de estos mercados, se usa en algunas partes del mundo todavía. Nosotros usamos como cefalosporina primera hoy en día parenteral cefazolina, que no es lo mismo, no es lo mismo cefalotina que cefazolina. La colilitiasis y la colestasis en la ceftriaxona es interesante. La ceftriaxona, como habíamos visto, tiene ese efecto posantibiótico, ¿no es cierto? Es muy lipofílico, por eso pasa la barrera hematocefálica, pasa la meninge sin que esté inflamada. Pero además de eso, se concentra y produce gran colestasis en algunos pacientes y puede precipitar y concentrarse en la vesícula y producir una pseudolitiasis vesicular. Dos veces le he visto, ¿eh? Tremendo cálculo, se retira el antibiótico, se hidrata el paciente, 72 horas después desaparece el antibiótico. Perdón, el cálculo. Impresionante. O sea, puede producir una colelitiasis por pseudo cálculo, por cristalización de la. Por alta concentración y cristalización de la ceftriaxona dentro de la vesícula. Es interesante. El trastorno de coagulación que puede producir algunas cefalosporinas, a pesar de que no las tenemos en el país, no sé por qué las preguntan y las preguntan. O sea, son un grupo como el moxolactán, cefotetán, la cefoperazón y cefomandol, que tienen actividad muy similar a dicumarol. Inhiben algunos factores de coagulación dependientes de vitamina K. Y prolongan el TP, lo prolongan, produciendo a veces episodios hemorragíparos como efecto adverso. Entonces, estos de acá tienen tendencia a prolongar el tiempo de protrombina, el TP, por esta inhibición de factor de coagulación vitamina K dependientes, porque tienen una actividad, ¿no?, muy semejante a dicumarol, ¿ok? Y la disfunción plaquetaria en moxolactán, que también es rara. Entonces, tenemos la primera generación. En esa primera generación, hoy en día, fundamentalmente la cefazolina es la parenteral y la cefalexina es la oral. ¿Ok? Y la cefalexina es la oral. Esto está un poquito incómodo. Entonces, tenemos este grupo, y el cefadroxilo también es bastante usado hoy en día. Primera generación, netamente gran positivos, no es de elección, pero sí es alternativa para la oxacilina, o alternativa en piel, es alternativa, no es primera elección, siempre es primera elección oxa-ticloxa. Podemos utilizar opcionalmente cefazolina, cefalexina. Si es primera elección, como profilaxia antibiótica limpia, o sea, generalmente en las cirugías limpias, la cefazolina es primera elección. Incluso en una gestante, en una cesárea, ¿no es cierto?, como indicaciones de estos antibióticos.
Segunda generación, tampoco se usa mucho hoy en día, fundamentalmente la cefuroxima, como ojo que la cefuroxima tiene parenteral y tiene oral, su propio oral, pero el oral, que es acetilo, o sea, la cefuroxima oral es acetilo, mientras que la parenteral es sódica. La sódica tiene alta actividad, es parenteral, 100% de biodisponibilidad, y la actividad importante que tiene la cefuroxima, que les gusta mucho a los pediatras, es justamente porque tiene alta actividad contra Haemophilus influenzae. Por eso es que es de mucho uso en pediatría. Pero la vía oral tiene una biodisponibilidad de 40%, es muy baja. Pero sin embargo, se usa también. Sin embargo, se usa. ¿Ok? Y la otro característico de la cefalosporina de segunda es la cefoxitina y el cefotetán. Principalmente cefoxitina, ¿no? Que tienen actividad antianaerobia, antibacteroides frágiles, y eso les permite ser usado en profilaxia de cirugía de colon, antianaerobia. Entonces, profilaxia de cirugía de colon, cefoxitina, también se puede usar cefotetán, ¿okay? Antianaerobio, profilaxia de cirugía, también se usa. Sigue siendo cefoxitina hoy en día de elección para trauma abdominal cerrado, ¿no? El trauma abdominal cerrado, que en el Perú es muy frecuente, ¿eh? O sea, mientras el paciente llega, se estrelló, chosicano, ¡pum!, ¿no? Golpe en el abdomen y trauma abdominal cerrado. Entonces tienen, mientras el cirujano se prepara, o para hacer un ecofaz, o para hacerle una lavada peritoneal, yo no soy cirujano, ustedes le ponen su cefoxitina 2 gramos stat. Esa es la indicación en todo el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Por buena cobertura y buena cobertura en estos pacientes. Cefalosporina de tercera generación. Entonces, la tercera generación hoy en día son los más usados de los antibióticos parenterales, básicamente por la ceftriaxona. Entonces, esta de tercera generación es netamente gran negativo. Como decía, no se les ocurre usarlo para gran positivo nunca. Y pueden ser generalmente. Son no antipseudomonas, o sea, no cubren pseudomona. Esas son la gran mayoría. ¿Quiénes son? La ceftriaxona, la cefotaxima, ¿no? La cefotaxima, fundamentalmente. Y de los orales, la cefixima, hoy en día, que tiene una capacidad de espectro muy parecida a la ceftriaxona. Algunos lo consideran su oral. Cuando dices usa ceftriaxona y quieres continuar con un oral, cefixima es la elección. 400 miligramos al día de cefixima para el paciente adulto, 8 miligramos por kilo de peso en el niño. ¿Y por qué les doy la dosis de ahí? ¿Por qué es importante cefixima en pediatría? Porque es la primera elección en ITU pediátrica hoy en día. En todo el mundo, la primera elección en ITU pediátrica es cefixima. Cefalosporina trasera oral. Y también es la primera elección en tifoidea de la gestante. Tifoidea de la gestante. ¿Ok? Tifoidea de la gestante. Cefdinir también es un excelente cefalosporina oral de tercera que tiene un poco más de actividad sobre gran positivos. Pero como nosotros no buscamos gran positivos con los tercera, ahí pierde, ¿no? Pero también, y es cada 12 horas. ¿Ok? Y es cada 12 horas. Entonces tenemos los no antipseudomonas, ceftriaxona, que vamos a ver que es ultra usado, ya vamos a ver cuánto de usado es, y los antipseudomonas, que es clásicamente la ceftazidima, ¿no? La ceftazidima clásica, ¿no? Antipseudomona, que hoy en día pierde mucho porque no es antineumocócica. Entonces sabemos que siempre hay que cubrir neumococo en todas las neumonías. Por lo tanto, se usa para pseudomona, que no haya sospecha en neumococo para que puedas estar inmerso en esa posibilidad. La cuarta generación, fundamentalmente cefepime, básicamente antipseudomonas antineumocócica. Hoy en día la más usada en neumonía intrahospitalaria, donde se sospeche que puede haber pseudomona, ¿no? Y la más usada hoy en día en neutropenia febril, ¿ok? En neutropenia de febril. Y la quinta generación, como ya lo habíamos caracterizado, anti-estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Ok? Ceftobiprole, que es la primera que se
cubrió el 2008 por los japoneses, ¿no? Y que es la que tiene mejor actividad, sin embargo no está aprobada por FDA, y el ceftaroline, que es la que descubrieron los gringos y que ellos sí la aprobaron inmediatamente, y que dicho sea de paso tiene un poquito menos espectro que el ceftobiprole, ¿ok? Ambas es como usar acá una ceftazidima con banco, y este es como usar un cefepime con banco. Entonces son las primeras beta-lactámicos que tienen actividad contra estafilococo meticilino resistente, ¿ok? Meticilino resistente. Nuevamente, para no olvidarnos de las indicaciones, primera generación, profilaxia quirúrgica, fundamentalmente. También se puede usar en la ITU de la gestante. Segunda generación, profilaxia colorrectal, como habíamos dicho, la cefoxitina. Infecciones intraabdominales y pélvicas, la cefoxitina. Y la cefuroxima, otitis y sinusitis. ¿Por qué? Porque es importante ahí, por la actividad anti-hemófilos influenza, especialmente en pediatría. ¿Ok? Actividad anti-hemófilos influenza alta. Tercera generación, como decíamos, gran negativos. Alta actividad, especialmente ¿de quién? De la ceftriaxona, que tiene efecto posantibiótico. No se olviden, ¿qué es el efecto posantibiótico? La capacidad de seguir inhibiendo habiendo sido retirado el antibiótico. Esa capacidad le da una alta performance en neumonía intrahospitalaria, pues es una antineumocócica también. Alta actividad contra infección urinaria en E. coli. Alta actividad contra infecciones abdominales y pélvicas, ¿no? Generalmente combinado con metronidazol o con clindamicina para anaerobios en infecciones óseas, o sea, en meningitis es la elección. Se usa ceftriaxona con vancomicina y se le suma AMPI si hay sospecha de listeria. En neutropenia febril se utiliza fundamentalmente ceftazidima, todavía se sigue utilizando antipseudomonas en adultos, y ceftriaxona en niños. La neutropenia febril de niños no se tiene que cubrir pseudomonas, se cubre con ceftriaxona, nada más. En las ETS, acuérdense que la ceftriaxona, dosis única de 250 miligramos, antigonococo, ¿no es cierto? Por eso le digo, miren cuántas indicaciones tiene. Y la otitis extrema externa, esta es externa, no es extrema, es externa, disculpen, maligna, clásicamente por pseudomona. Entonces acá se usa ceftazidima, ¿ok? Ahí se usa ceftazidima. Para recordar, o para hacer la clasificación, los antineumocócicos, ¿por qué son importantes hablar de antineumocócicos? Cuando uno tiene una neumonía en el hospital, sea manejo de NAC intrahospitalario, o sea, neumonía intrahospitalaria, uno tiene que definir, ¿cubro o no cubro pseudomonas? Generalmente en el primer nivel y segundo nivel de atención, ¿no? Generalmente te ponen la pregunta como primer nivel, para que no tengas que sospechar de pseudomonas. Entonces tengo que cubrir básicamente neumococo. Siempre tengo que cubrir neumococo. ¿Cuáles son los antineumocócicos que debo usar? Clásicamente, debo usar ampicilina, sulbactam, parenteral, ceftriaxona, cefotaxima. Estos son los clásicos, los antineumocócicos puros. Ok, entonces, neumonía de la comunidad, que le interno, ceftriaxona o cefotaxima. O neumonía intrahospitalaria en primer nivel, que no tengo por qué sospechar de pseudomona. ¿Cuándo sospecho de pseudomona? Cuando el paciente ha tenido soporte ventilatorio de alto flujo. Entonces ahí puedo sospechar de pseudomona. O cuando tiene una condición predisponente, ¿no? Paciente neutropénico, paciente con neoplasia, paciente con, ¿no?, postrado con escaras, etcétera. Y antineumocócicos, antipseudomonas es otro grupo. Entonces, si tengo sospecha de pseudomona, no puedo dejar de cubrir neumococo en la neumonía intrahospitalaria. Entonces, aquí empiezo ¿con quién? Con cefepime. Cefepime, la cuarta generación que faltaba acá, justamente está su gran indicación.
neumonía intrahospitalaria, cobertura antiseudomona, antineumocócica. PIP-TAS es el otro que se utiliza, está en este grupo, y obviamente los carbapenems están en este grupo, antineumocócico, antiseudomona, pero básicamente IMI y MERO, no ERTA, IMI y MERO, ¿ok? IMI y MERO. Estos son los antineumocócicos antiseudomónicos que se usan en el intrahospitalario. Y por último, la quinta generación, que fundamentalmente está indicado en estafilococo meticilino, estafilococo meticilino resistente, fundamentalmente infección, puede ser incluso infecciones urinarias, neumonías, donde uno tenga que coberturar la sospecha y no quiera usar yo vancomicina. Monobactámicos. Entonces, en los monobactámicos, rápido nomás, Astrionan, que es el 21 monobactámico que tenemos hoy en día, en los monobactámicos lo importante es que tiene un espectro antibacteriano casi igual a los aminoglucósidos, y es ahí su gran utilidad, reemplazar aminoglucósidos que son nefrototóxicos, nefro y ototóxicos, ¿no es cierto? Entonces, reemplazarlos es importante. O sea, infecciones urinarias, son igual que los aminoglucósidos, son antiseudomonas, tienen cobertura antiseudomona, y además de eso, no tienen reacción cruzada con la hipersensibilidad a penicilina y a cefalosporinas. O sea, esto se llama alergia beta lactámicos. O sea, en la alergia beta lactámicos, la solución es Astrionam. Entonces ahí lo utilizamos. Pregunta clásica de examen, ¿ok? Dosis 1 a 2 gramos cada 12 a cada 8 horas, ¿ok? Carbapenémicos. Los carbapenems son fármacos muy útiles, netamente intrahospitalarios. ¿Qué debemos saber de ellos? Fundamentalmente de imipenem, meropenem y ertapenem. Imipenem y meropenem tienen actividad contra pseudomona. ERTA no. ERTA no tiene actividad de pseudomona. Entonces uno dice, ¿y para qué me sirve ERTA? ERTA no sirve justamente para no inducir a resistencia cruzada. El ertapenem, cuando yo tengo que usar un amplio espectro, porque acuérdense que, ¿qué significa este, el más amplio espectro? Gran positivos, pero este hasta estafilococo metino sensible, gran negativos, muy amplio, ¿no? Muy amplio en gran negativos, incluyendo los BLE, los beta-lactamases espectro extendido, ¿no? Acá está incluido en el gran negativo los BLE, incluso, y antianaerobio muy potente, antianaerobio. Entonces, en estas infecciones intrahospitalarias, generalmente de cuidados intensivos, cuando yo tengo, no tengo sospecha, o no tengo por qué sospechar de pseudomona, básicamente un BLE, entonces prefiero usar un ertapenem. O sea, ertapenem es más usado en BLEs. Me cobertura las enterobacterias de productoras de beta-lactamasa de espectro extendido sin necesidad de tener que inducir a resistencia cruzada para pseudomona, para que una pseudomona me comience a producir carbapenemases. Acuérdense de eso. ¿Qué pasa cuando yo uso imiomero para matar BLEs? Entonces comienzo a inducir métalo beta-lactamasas o carbapenemases, y ahí viene la resistencia cruzada. Entonces, como decíamos, ¿no?, el ertapenem, que no es activo contra no fermenta como pseudomona, ¿no?, y los que son activos contra no fermentadores como mero, dori, imi, fundamentalmente, ¿ok? El espectro es amplísimo, y el efecto adverso que no podemos olvidar en los carbapenems es convulsión, fundamentalmente ¿con quién? Imi, imipenem. ¿Qué pasa con los carbapenémicos, especialmente con imi? Con IMI, lo que hace es inhibe la recaptación de gabapentina, y eso incrementa la posibilidad de convulsiones. ¿Quiénes van a estar en más riesgo de convulsión? Hay población bien definida. ¿Como quiénes? Los ancianos. O sea, por encima de 65 años aumenta la posibilidad de convulsión. Aquellos que tienen enfermedades cerebrovasculares, secuela ACV, secuela de infarto, secuela de hemorragias, neuroquirúrgicos, que tengan secuelas neuroquirúrgicas y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todos esos pacientes tienen mayor predisposición de hacer convulsión.
tan alto como 60% en unidades de cuidados intensivos. O sea, llegan a ser convulsiones muy, muy altas. Y mipenén tiene un riesgo como 2, meropenén tiene un riesgo como 1 y ertapenén tiene un riesgo como 0.5. Así va bajando. ¿Qué pasa cuando yo tengo que coberturar a un paciente con carbapenem y me convulsiona con IMI? Tengo que cambiarlo a mero. ¿Por qué a mero? Porque no puedo dejar de coberturar pseudomonas. Salvo que pudiera cambiarlo a ERTA si no tengo efecto de pseudomonas. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto adverso más importante de los carbapenems. No olvidarse. Cobertura muy bien, bacteroides fragilis, cobre muy bien, no necesita combinarse nunca con antianaerobios, ¿ok? Nunca se tiene, no necesita, como así lo necesita las cefalosporinas, coberturarse siempre contra antianaerobios, como metro, combinarlos con metronidazol o clindamicina. En este caso, los carbapenems no necesitan nunca coberturarse con metronidazol o clindamicina.